Algo muy importante que tú tienes que entender es que cuando tú entiendes que tú eres hijo y esa identidad se activa en tu vida, se activa la herencia, se activa la adoración, muy importante. ¿Por qué la adoración? Porque usted sabe cuando es un león porque ruge, usted sabe cuando es un gallo cuando cacarea o cuando canta, usted sabe cuando es un pollito, usted identifica los gritos de los animales, ¿verdad que sí? Pues así son los hijos de Dios. La adoración te identifica. Ese grito que tú tienes de alabanza y de adoración te identifica, te da identidad. El diablo no tiene identidad porque dejó de adorar a Dios. Por eso quiere interrumpir tu alabanza. Porque si el diablo logra quitar tu alabanza, te quita identidad. El diablo le teme a gente que saben adorar a Dios con identidad. Diga conmigo: identidad. La identidad te conecta con autoridad. Con autoridad. Cuando Dios te da identidad, te da autoridad para revelarlo en la tierra. No te quieren ver bendecido. Ese es el día que Dios te va a bendecir. El día que los religiosos no te quieren ver. Si Dios te perdonó, siéntete libre. No permita que el diablo te acuse. Hechos capítulo 19, verso 8. Hechos capítulo 19, verso 8. Hoy vamos a hablar de identidad. Identidad. Aleluya. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Muy bien. Se leen de la manera siguiente: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Acerca de qué? ¿Acerca de qué? Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿quién? De Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Verso 14. Había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús diciendo: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Wow, poderoso. Diga conmigo: ¿cómo tener identidad? Vamos, diga conmigo: ¿cómo tener identidad? Dígalo más fuerte: ¿cómo tener identidad? ¿Qué significa identidad? Identidad es lo que te caracteriza de quién eres. Es lo que te caracteriza con una sola cara, con un solo rostro, con una sola personalidad. El que tiene identidad no es hipócrita. El que tiene identidad no es de doble cara. El que tiene identidad sabe y reconoce
quién es. La identidad se utiliza para informar a los demás de quién tú eres. Por eso tenemos ID, por eso tenemos licencia, por eso tenemos residencia, por eso tenemos visa. Personas que tienen papeles, pasaporte, no importa. Lo importante es que ese ID te identifica de cualquier otra persona. Puedes tener la edad de otros, puedes llegar a tener la misma edad que otros, porque hay personas que tienen 16 años y otros tienen 16 años. Hay personas que miden 5'11 y otros miden 5'11. Hay personas que son hasta del mismo color de piel, igual que otros, trigueños, blancos, albinos, rubios, morenitos, negritos y así sucesivamente. O sea que en concelente a este aspecto pudiera ser compatible lo que es el color de la piel. Puede ser igual el color del pelo, puede ser igual las cejas, la boca. De hecho, según los expertos entienden que de cada persona en la vida usted se parece a alguien. Es por eso que hay personas que te las has encontrado que te han dicho: oye, tú tienes un parecido a un primo mío, tú tienes un parecido a un tío mío. Yo me he encontrado con montones de personas que me han dicho a mí: oye, tú te pareces a un sobrino mío, tú te pareces a un hijo mío. No sé si le ha pasado igual a ustedes, no sé si le ha pasado alguna vez que le han dicho: wow, tú te pareces a una persona que yo conozco. O sea, según los expertos dicen que de cada persona, por lo menos tres personas en el mundo entero, usted puede encontrar que tenga un parecido a usted. Pero sin embargo, lo que te identifica, lo que te da identidad, lo que te diferencia de todo el mundo es que tus huellas digitales son únicas, son únicas, son únicas. Eso nadie lo puede tener. Tus huellas digitales, eso nadie lo puede tener. De hecho, cuando uno entra en el aeropuerto que llega de otro país, uno tiene que poner sus huellas digitales. Y cuando uno pone sus huellas digitales, ahí te encuentran quién tú eres, dónde vive, a quién tú le has dado golpe, a quién no le has dado. Es una locura si ha estado preso, si no ha estado preso. O sea, porque todo se va a un récord y ellos lo conservan en un récord. En otras palabras, tus huellas digitales es lo que te identifica y lo que te diferencia de toda persona en el mundo. Es tan profundo esto que dentro de un vientre en la Biblia había un hombre llamado Esaú y otro llamado Jacob. Ellos estaban en el vientre. La Biblia dice que eran gemelos. Y es impresionante que hasta en los gemelos las huellas digitales son diferentes. Óigame, pero las cosas de Dios son tan profundas, tan maravillosas. Dios no se equivoca, Dios sabe cómo hacer sus cosas. Ahora, lo que me encanta es que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una identidad. ¿Para qué? Para que nos podamos identificar con Él. Alguien dice amén en esta hora. Alguien dice amén en esta hora. Denle un aplauso al Señor fuerte. La identidad, ¿por qué estoy hablando de identidad? La identidad es importante comprenderla, porque cuando tú sabes quién tú eres, tú no tienes necesidad de ser como otro, porque tú sabes quién tú eres. Claro, tú puedes aprender de lo bueno que otro hace, de lo positivo que otro hace, porque para una persona en la Biblia decir "sé imitadores de mí como yo de Cristo", hay que observar bien su historial, porque en la Biblia el único que yo puedo creerle que me diga a mí "sé imitadores de mí" es Cristo. Pero hubo un hombre en la Biblia llamado Pablo que dijo "sé imitadores de mí como yo de Cristo". Wow, una persona que no sea Cristo decirle a usted que sea imitador de Él es porque el rango de identidad de esa persona está muy elevado. Esa persona tiene carácter. Esa persona lo que te dice no te va a salir con otra cosa. Esa persona no es hipócrita. Esa persona no es variante. Esa persona tiene madurez. Esa persona tiene carácter. Por lo tanto, usted no puede ser
como una persona que no le da ejemplo para que usted sea de esa manera. Por eso nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, porque cuando Él vino a la tierra, Él nos dio el mayor ejemplo para poderlo imitar a Él. No hay otro. En Cristo es donde podemos encontrar la verdadera identidad. Por eso yo vengo a hablarle a personas y a decirle que antes de que Dios llamara al hombre profeta, lo llamara evangelista, lo llamara levita, lo llamara sacerdote, lo llamara maestro o lo llamara apóstol, lo llamó hijos, 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 hijos. Métete bien esto en la cabeza, en los tuétanos, en la sangre, en el cerebro, donde sea. Pero esto tú tienes que comprenderlo, que antes de Dios llamarte profeta, evangelista, pastor, apóstol, primero te llamó hijo, hijo, hijo. Esa es tu verdadera identidad, identidad de hijo. Y lo que me encanta es que cuando tú entiendes que tú eres hijo, esa identidad te conecta con el Padre. Te conecta con el Padre. ¿Por qué? Porque inmediatamente tú entiendes que tú eres hijo, ya deja de ser esclavo, ya deja de ser huérfano. Aleluya. Alguien está atrapando esto, por favor. En otras palabras, que lo primero que se activa cuando tú entiendes que tú eres hijo es la herencia. Es que hay un Padre que te gobierna, que te dirige, que te monitorea, que vela por ti, que te cuida, que nunca te va a dejar desamparado, que nunca te va a dejar morir. Aleluya. En otras palabras, algo muy importante que tú tienes que entender es que cuando tú entiendes que tú eres hijo y esa identidad se activa en tu vida, se activa la herencia, se activa la adoración, muy importante. ¿Por qué la adoración? Porque usted sabe cuando es un león, porque ruge. Usted sabe cuando es un gallo, cuando cacarea o cuando canta. Usted sabe cuando es un pollito. Usted identifica los gritos de los animales, ¿verdad que sí? Pues así son los hijos de Dios. La adoración te identifica. Ese grito que tú tienes de alabanza y de adoración te identifica, te da identidad. El diablo no tiene identidad porque dejó de adorar a Dios. Por eso quiere interrumpir tu alabanza. Porque si el diablo logra quitar tu alabanza, te quita identidad. El diablo le teme a gente que saben adorar a Dios con identidad. Diga conmigo: identidad. La identidad te conecta con autoridad. Con autoridad. Cuando Dios te da identidad, te da autoridad. Y a los que le recibieron, le dio potestad. Potestad, potestad. Iglesia, tú tienes que entender esto aquí: que cuando tú reconoces tu verdadera identidad como hijo, tú tienes autoridad. Entonces no es el diablo que manda en tu vida. No son los demonios que mandan tu vida. ¿Cuántas personas el diablo no ha usado para decirte que tú eres un infeliz? ¿Cuántas personas el diablo no ha usado para decirte que tú eres un inferior, que tú eres un esclavo, que tú no lo vas a lograr? ¿Cuántas personas el diablo no ha usado para decirte lo que tú no eres? Cuando tú tienes identidad, escúcheme bien, cuando tú tienes identidad, tú no necesitas lo que otro tiene. ¿Por qué, pastor? Porque ya tú sabes lo que Dios te entregó a ti. Dios, tú sabes muy bien lo que Dios ha depositado en tus manos. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara. Todos los hombres que Dios llamó le entregó algo en sus manos. ¿Me vas tú a decir a mí que Dios no te ha puesto algo en tus manos? Dios te ha puesto autoridad. Autoridad para echar fuera demonios. Autoridad para reprender las enfermedades. Autoridad para declararte a ti mismo un hombre y una mujer bendecido. No le crea al diablo, que el diablo no tiene identidad. ¿Cómo así, pastor, que el diablo no tiene identidad? Sí, porque un día el diablo puede ser ángel de luz, pero otro día es diablo. Los hijos de Dios son hijos de Dios. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Los hijos de Dios nunca pierden su esencia de hijo. Diga conmigo: soy hijo. Diga conmigo: soy hijo. Autoridad. Imagínese usted, el apóstol Pablo llega a Éfeso y empieza a manifestar el reino de Dios. ¿Qué manifestaba? ¿Qué manifestaba? El reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Echar fuera demonios. Restaurar las vidas, restaurar las familias. ¿Cuál es el reino de Dios? Darle identidad a la gente.
Usted sabía que Dios creó dos tipos de hombres en el principio. Esto es fuerte. Dios creó dos tipos de hombres. A uno lo creó y al otro lo formó. En otras palabras, ¿de qué vale que tú hayas sido creado y no has sido formado? En otras palabras, lo que te da identidad es la formación. Se pusieron serios dos o tres, ¿verdad que sí? Porque hoy en día la gente no quiere ser formada en una iglesia. La gente quiere hacer lo que quiere. La gente quiere hacer lo que le da la gana. Y esto es una casa donde hemos aprendido, que Dios nos ha enseñado, tienes que formar la gente. Porque cuando tú formas los hijos, los hijos no abandonan. Los hijos no salen con doble cara. Los hijos permanecen. Los hijos luchan. Los hijos batallan. Los hijos en las buenas y en las malas reconocen quién es su Padre Celestial. En la formación es donde Dios te da identidad. Por eso Dios creó a Adán, pero no solamente lo creó, lo formó y le dio identidad. Y la identidad es lo que te identifica en el mundo espiritual. ¿Quién tú eres? ¿De qué vale ser famoso en el mundo físico? Y que en el mundo espiritual el diablo ni siquiera sepa quiénes somos nosotros. En otras palabras, no se trata de quién tú eres por fuera, se trata de quién tú eres por dentro. La identidad tiene que ver más con el ser interior que con el ser exterior. Pregúnteme por qué. Porque tú mismo sabes quién eres cuando estás a sola. Ahí no te puedes engañar a ti mismo. Aquí puedes venir como un santito. ¿Están aquí? Aquí puedes venir como un santito, pero cuando estás a sola, sabes con qué estás peleando. Por lo tanto, los hijos que tienen identidad, lo mismo que son aquí, es lo mismo que son allá. Lo mismo que son en público, es lo mismo que son en privado. Aleluya. Y si Dios te recompensa en público, es porque ya tú peleaste identidad en secreto. Por eso la Biblia dice que Pablo estaba predicando el evangelio del reino y manifestaba el reino. Y dice que unos hijos de un tal... Dice la Biblia, unos hijos, de un tal Eseba. En otras palabras, ni siquiera una identidad tenían. Los hijos de un tal Eseba no tenían identidad. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía que aunque con su imposición de mano la gente era sanada, pero no era con su poder, era con el poder de Dios. Cuando tú tienes identidad, tú reconoces de dónde viene esa fuente de ese poder. Nunca te creas que es a través de ti que suceden las cosas, es a través de Dios. Dios te puede utilizar como instrumento, pero toda la gloria se la va a llevar el Rey de Reyes y Señor de señores. Cuando tú tienes identidad, tú sabes de quién es la gloria. Tú reconoces que toda la gloria es de Dios. Y dice la Biblia que estos hijos de un tal Eseba vieron cómo Pablo echaba fuera demonios. Ellos se pusieron a imitar en nombre del que predica Pablo. Te conjuro que salga de ese cuerpo. Dice la Biblia que los demonios hablaron. Bueno, a Pablo nosotros sabemos quién es. Y del que predica Pablo, que es Cristo, nosotros sabemos quién es. ¿Ustedes quiénes son? Mire, para que los demonios hablen de esta manera, el asunto es serio. El asunto es serio. ¿Sabía que cuando usted me presenta su ID? Esta es mi licencia. Usted presenta su ID y en su ID está la dirección de su casa. Es decir, que a través de su ID yo puedo ir a visitarlo a su casa y encontrarlo en su casa. Es decir, que cuando los demonios hablaron, los demonios le estaban diciendo: nosotros tenemos el ID de ustedes y sabemos dónde ustedes viven. ¿Están aquí todavía?
¿Están aquí todavía? Por eso dice la Biblia que los demonios hablaron cuando Jesús iba a echar fuera un demonio. Y los mismos demonios hablaron y dijeron: sabemos quién eres, eres el santo de Dios. Los mismos demonios sabían que él venía del cielo, pero también reconocían que él era de Nazaret. En otras palabras, los demonios saben de dónde tú vienes y para dónde vas. El problema es que cuando tú tienes identidad, aunque los demonios sepan dónde tú vives, pero no se pueden meter en la casa donde tú vives. Una cosa es que ellos sepan dónde yo vivo, y otra cosa es que se metan en mi cuarto, que se metan en la cocina, que se metan en el baño. Por eso, cuando tú tienes identidad en el mundo espiritual, hay un stop para el diablo, que Dios le dice: ese es mi hijo, y a ese tú no lo puedes tocar. No lo puedes tocar. Diga conmigo: soy hijo. Diga conmigo: soy hijo. Soy hijo, soy hijo. En nombre del que predica Pablo. Ay, Dios mío. El peligro de no ser conocido en el mundo espiritual. Pastor, ¿y qué me da identidad? Ay, ay, ay. Cuando una mujer está cocinando, ¿qué usted dice? ¿Qué usted dice? Que esa mujer es cocinera. ¿Sí o no? Cuando un hombre está bregando con los dientes, ¿cómo usted lo llama? Dentista. Es decir, que muchas veces lo que tú haces identifica quién tú eres. Te da identidad. Sin embargo, los demonios le hablaron a estos hombres judíos y le dijeron: ¿y ustedes quiénes son? En otras palabras, ustedes nunca han hecho fuera un demonio. Ustedes nunca se ha hablado de ustedes en el mundo espiritual. Están aquí todavía. En otras palabras, lo que te da a conocer en el mundo espiritual es lo que tú haces en el mundo físico. No, usted no entendió nada de eso. Lo que te da a conocer en el mundo espiritual es lo que tú haces en el mundo físico. Si usted sabe que él brega con dientes y es un dentista, imagínate una mujer y un hombre de oración. Cuando tú eres un hombre y una mujer de oración en lo físico, eso te da a conocer en el mundo espiritual como un hombre y una mujer de oración. Y los hombres y la mujer de oración son aquellos que tienen el cielo abierto siempre a su favor. Son aquellos que se conectan con Dios, que hablan con Dios y Dios habla con ellos. Por lo tanto, lo que te da identidad es el ayuno, es la oración, es la lectura de la palabra. ¿Cómo es eso? Que tú predicas a Dios, pero tú no sabes ni siquiera quién tú eres. Cuando tú sabes quién es Dios, en el mismo momento se activa una identidad sobre tu vida. Pedro dijo: tú eres el Cristo. Y Cristo le dijo: y tú eres Cefa, tú eres Pedro, tú eres Roca. En otras palabras, cuando tú descubres quién es Dios, tú descubres quién tú eres, quién tú eres, quién tú eres. Usted no es cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa. Así que deje esa mentalidad mediocre. Deje esa mentalidad: es que yo no puedo. Esos no son los hijos de Dios. No, es que yo no lo voy a lograr. Esos no son los hijos de Dios. Macuanda, sacatarabashama. No, es que yo creo que me voy a descarriar. Mire, mi hermano, los verdaderos hijos de Dios, después que ponen la mano en el arado, no miran hacia atrás. Alguien dice amén aquí, por favor. Alguien dice amén aquí, por favor. Algo que aprendí platicando con José es lo siguiente: que todo aquel que tiene identidad tiene acceso y tiene paso al cielo. No, usted no lo está creyendo todavía. Por eso dice la Biblia que cuando Cristo resucitó, aquella mujer lo iba a tocar y Jesús le dijo: no me toque, que voy para arriba. Y como una persona que dice que va para arriba es porque ya vio los cielos abiertos. Cuando tú tienes identidad de hijo, ya el cielo está abierto y tú sabes para dónde tú vas. Yo no sé si hay alguien que sabe para dónde tú vas. Yo no voy para el infierno, yo voy para el cielo. El cielo me está esperando porque yo soy hijo, tengo identidad de hijo. Diga conmigo: yo sé para dónde voy. Eso es identidad. Saber quién eres y para dónde vas. Hay gente que ni saben para dónde van. Van para Walmart. Ahí sí saben para dónde van. ¿Están aquí todavía?
Identidad, quién soy, qué hago y para dónde voy. La identidad tiene que ver más con el hombre interior que con el hombre exterior. La identidad se concede en lo secreto y luego se revela a lo público. Estoy resumiendo, Dios creó dos tipos de hombres: el que Él creó y el que Él formó. En otras palabras, la formación te da identidad. Dios primero llamó al hombre hijo antes de llamarlo pastor, profeta, evangelista, maestro y apóstol. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué pasa esto? ¿Sabe por qué pasa esto? Porque el día que tú no prediques, el día que tú no seas evangelista, el día que tú no seas pastor, el día que tú no seas profeta, tú puedes decir: yo no soy nada de eso, pero soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Alguien dice amén aquí, por favor. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Observe a Jesús. Dice la Biblia que Dios dijo de Jesús: este es mi hijo. No dijo: este es mi profeta favorito. Me dijo: este es mi apóstol favorito. Él dijo: este es mi hijo. Le voy a decir algo: el diablo se molesta más cuando Dios te llama hijo que cuando te llama profeta. Porque desde que Dios dijo: este es mi hijo, en el próximo capítulo el diablo lo tienta en el desierto. Y no lo llamó profeta, no lo llamó evangelista. Le dijo: si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. No es que si tú eres, es que Él es. ¿Alguien está entendiendo? Porque para el diablo siempre va a haber inseguridad de quién tú eres. Pero para el cielo siempre va a haber seguridad de quién tú eres. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Lo que hacen que el diablo lo deje en paz son los que tienen identidad. No solo de pan vive el hombre. No tentarás al Señor tu Dios, y solo Él adorará. Diablo, mi adoración no es para ti, mi adoración es para Abba Padre. Diga conmigo: identidad. Usted debe encontrar su identidad para descubrir su propósito. ¿Cómo así, pastor? Porque cuando tú encuentras tu identidad, tú descubres para qué tú has sido llamado. No andas con esa incertidumbre que soy esto, que soy lo otro. Hay gente que no sabe ni lo que son. ¿Están aquí? Usted tiene que tener identidad. Aunque usted sirva en cualquier área en la iglesia, usted tiene que tener claro quién usted es en Cristo. Mire, sea que usted limpie los baños, sea que cocine, sea que sirva en las cámaras, sea que traiga las aguas, sea que traiga las toallitas, todo hágalo con identidad de hijo. Usted no es un esclavo, usted no es un mediocre, usted es un hijo de Dios, usted no es cualquier cosa. Marcos 12:16, búsquelo conmigo rapidito, me queda una hora por predicar. Alguien dice amén. Marcos 12:16 dice: se lo trajeron y Él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces Jesús le dijo: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Uy. Los que son hijos de Dios no tienen doble cara. Eso de que un domingo usted viene alegre y el otro domingo viene con una cara de como que yo no fui. No, no. Quite eso. Rompa con eso. Como dice el puertorriqueño, quite esa trompa. Quítela. La Biblia dice: entra por su puerta con acción de gracia y alabanza. Deje ese ser desabrío, déjelo ahí afuera. Y claro que cuando se vaya no lo vuelva a recoger tampoco. Aleluya. Cuando usted entre por ahí, entre con una sonrisa. Si hay algo que al diablo le moleste, cuando tú te sonríes, y más cuando te sonríes sabiendo que la crisis, el momento está caótico, pero aún te sonríes. ¿Por qué? Porque tú no dependes del sistema. Tú no dependes, vuelvo y lo repito, tú no dependes del sistema. En la cisterna sigo siendo hijo, en la cárcel sigo siendo hijo, en el desierto sigo siendo hijo, con comida o sin comida. ¿Dónde están los que adoran aquí, por favor? ¿Dónde están los que se sacuden? ¿Dónde están los que son hijos? Teniendo y no teniendo, tienen identidad.
identidad. Dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Cuando usted tiene identidad, usted no puede estar con un pie afuera y el otro adentro. No. Usted no puede estar con doble cara, iglesia. No podemos. A eso no nos ha llamado el Señor. Por eso me encanta Sadrach, Mesach y Abednego, la sinceridad de estos jóvenes. ¿Saben lo que se atrevieron a decir? Si Dios no nos libra. Y esa locura, y esa fe. Y esa fe. Aunque, óigame, aunque el mismo Dios no nos libre, no nos vamos a postrar a la adoración falsa. Dios está buscando gente que dejen de ser falso. Los hijos que tienen identidad son verdaderos, son puros, prefieren decir la verdad, aunque lo odien por la verdad. Pero si la gente te aborrece por la verdad, el cielo te va a amar por decir la verdad. No importa lo que la gente diga, lo que importa es lo que Dios ha dicho de tu vida. Dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. No haga compromiso con lo del mundo cuando usted tiene compromiso con Dios. Dele el primer lugar a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios sabe cómo llamar la atención cuando tú lo estás ignorando. Y no te va a gustar, pero es lo que te va a beneficiar. ¿Están aquí? Mateo 28, 18. Corra, búsquelo conmigo rápido. Mateo 28, 18. Ya termino, ya me voy. Me voy con Cristo. Y me voy a comer también. Mateo 28, 18. Voy a comer pizza por si a alguien se le antoja. Mateo 28, 18. ¿Están aquí todavía? Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde? ¿Dónde? Usted no puede tener la autoridad de la tierra hasta que gane primero la del cielo. Cuando usted gana la del cielo, la de la tierra ya la tiene por adelantada. Y a los que les recibieron le dio potestad de ser llamados ¿qué? Hijos. Wow. Hijos. Usted no es huérfano. Usted no es un esclavo. Usted es hijo de un gran rey. Rey de reyes, Señor de señores. El Padre Celestial. ¿Están aquí todavía? Pastor, ¿por qué usted predica este mensaje? Porque yo vengo a despertar tu verdadera identidad. Yo entiendo que muchas veces usted necesita la oración del pastor, pero cuando usted tiene identidad, usted mismo ora. Cuando usted tiene identidad, usted mismo se sumerge, usted mismo se mete. ¿Están aquí todavía? ¿Están aquí todavía? Cuando tú tienes identidad, se te entrega una autoridad tan fuerte, que los demonios y el diablo tienen que obedecerte. Yo he vivido experiencia donde los demonios me han hablado cuando los voy a echar fuera. Me han hablado porque los demonios saben tu ubicación. ¿Qué usted cree? ¿Que Satanás no sabe dónde tú vives? Si sabía dónde vivía Job, va a saber dónde tú vives. Y en ese tiempo no había GPS. En ese tiempo no había satélite, nada de eso. No había Facebook, porque la gente hoy en día, uno pone la vida entera en Facebook y ya el diablo sabe dónde uno vive. ¿Están aquí? Por eso muchas veces el diablo le molesta cuando tú publicas tu éxito. ¿Están aquí?
Diga conmigo: yo prefiero publicar mi éxito que publicar mi derrota. En otra palabra, su proceso, vívalo callado, pero su victoria, publíquela. Aunque al diablo le moleste. ¿Están aquí todavía? ¿Están aquí todavía? Estoy hablando de identidad. Identidad. Jesús sabía quién era cuando vino a la tierra. Le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen. Vayan, vayan. Yo lo envío en mi nombre. Claro, claro, en mi nombre. Y fueron y echaron fuera demonios, las enfermedades. Una cosa impresionante. Y dice la Biblia que cuando vinieron los discípulos: maestro, contento, alegre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantos milagros. Ok, no se preocupen por eso. Preocúpense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cómo le dijo? Que su nombre, ¿cómo? Está en el libro de la vida. Yo predicaba en una ocasión. Esto que voy a soltar no es para todo el mundo. Así que si usted tiene un espíritu legalista, religioso, tiene que ponerlo a un lado, porque esto solo se interpreta en el espíritu. Cuando la humanidad estaba pasando por una necesidad, necesitaba un salvador. ¿Y a quién Dios envió? ¿A quién? Dios fue tan inteligente que envió a su hijo, pero no envió el libro. Sabía que se iban a poner serio. Los teólogos que están aquí, atrapen esto. Dios envió a su hijo, pero se quedó con el libro. Atrapen esto, por favor. Satanás no puede borrar la historia que ya ha sido escrita de ti en el libro. Tu nombre ya está escrito en el libro. Diga conmigo: ya estoy en el libro. Vamos, diga conmigo: ya estoy en el libro. Vamos, diga conmigo: ya estoy en el libro. Por eso dice la Biblia más adelante en Apocalipsis que hubo un silencio por 30 minutos y no se encontró uno que pueda desatar los sellos. De las historias que están escritas para el futuro de la humanidad. ¿Están aquí? Y que conste que cuando tú vayas al cielo, yo que me llamo Israel, en el cielo tienen otro nombre para mí. ¿Están aquí? Y ese nombre, el diablo no lo sabe. Toca al que está a tu lado, dile: no soy lo que yo parezco. Dile: no soy lo que tú piensas. Dile, José, dile a Nelfi, tú me llamas José, pero ese no es mi nombre. Dile. ¿Están aquí todavía? ¿Usted sabía que era costumbre de Jesús cambiarle los nombres a la gente? A Pedro se lo cambió. Dice que uno de los discípulos lo llamó los del trueno. Le cambió el nombre ahí mismo. Yo me recuerdo que cuando yo empecé a predicar, bueno, Nelfi sabe, que conoce mi infancia, que a mí me cambiaron el nombre. Me pusieron Remolino. Porque cuando yo predicaba, yo estaba aquí, después estaba aquí, después me movía aquí y después me movía aquí. Y la gente como que se volvía loca, no sabía ni para dónde. Y un hermano me dijo: tú no te llamas Israel, tú te llamas Remolino. ¿Están aquí todavía? ¿Están aquí todavía? Elías dijo: si yo soy varón de Dios. Hablarle a Dios así, usted tiene que tener una identidad fuerte. Y la identidad se revela de acuerdo a su relación con Dios.
a su relación con Dios. Amén. Quizás tú no eres residente, ciudadano aquí en Estados Unidos, pero en el cielo ya tú tienes tu ciudadanía segura. Tú tienes tu bendición segura. Porque lo que te identifica quién eres aquí en la tierra es lo que ya tú eres en los cielos. Dale un aplauso al Señor fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Usted no tiene que ser como Jacob para poder adquirir una bendición. Él la peleó a su manera, pero usted no tiene que ser así. Jacob mintió porque mató un animal y le quitó todo el pelo del animal y se lo puso en sus manos, en su cuerpo, para darle a entender a sus padres que él era Esaú. Tú no necesitas disfrazarte de otro para ser bendecido. Dios te va a bendecir porque Él sabe quién tú eres. ¿Están aquí todavía? Toca al que está a tu lado y dile: Dios sabe quién soy. Dígaselo en serio, dígale: Dios sabe quién soy. Dios sabe quién soy. Dios sabe quién soy. Dios sabe quién soy. Imagínese si Dios conoce cuánta cantidad de pelo tenemos nosotros. Y yo que tengo poquito. Y los míos se pueden contar porque son duritos. O sea, usted lo puede contar. Hay algunos que lo tienen suave, que eso da dificultad para contarlo. Pero Dios sabe cuánto tienes. ¿Sabe cuánto tienes? Y solo el hecho de Dios saber cuántos pelos tienes en esa cabeza, ¿me vas a decir a mí que Dios no sabe todo de mi vida? Pues claro, si lo más difícil lo sabe, lo demás es pan comido. Dios sabe quién eres. Y tu identidad revela quién eres. No cambies. Mantente genuino. Mantente puro. Mantente fiel. No sea de doble ánimo. No sea un cristiano apático, un día caliente y el otro día frío. No. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere cristianos con carácter, conectados siempre a su presencia. Que pasamos por prueba. Todos pasamos por prueba. Todos somos un Jacob en la iglesia. Profetizamos de un pie, pero del otro cogíamos. Todos. Pero aún así, nunca nos podemos olvidar que así como Jacob, que Dios le cambió el nombre, así Dios también lo ha hecho contigo. Sabía que en los tiempos antiguos el nombre representaba historia de la persona. Es decir, que usted era pequeño, usted era un baby. Usted era un baby y le ponían un nombre. Ya ese nombre tenía una historia. Usted podía hacer lo que usted quiera y ya usted tenía una historia. En Moisés lo vemos. Yo se lo he enseñado esto otras veces. Moisés, ¿qué significa? Sacado de las aguas. Todavía Moisés no estaba experimentando lo que son aguas desde antes de la fundación del mundo. Y ya Moisés sabía, o sea, ya Dios sabía que Moisés iba a pasar por el río Nilo, iba a cruzar el Mar Rojo. ¿Están aquí todavía? Iba a ver agua salir de una roca. Por eso es que como Moisés significa sacado, sacado. Y con esto termino, sacado. ¿Qué significa Moisés? Sacado. ¿De dónde Dios lo sacó a Moisés? De Egipto. Murió en el desierto. Dios lo ocultó, dice la Biblia. No se sabe si Dios lo mató o murió o no. La Biblia dice que Dios lo ocultó. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Lo pusieron desde baby en una tinaja de juncos, una canasta. Duró allí todo el tiempo. Dios lo sacó. Porque su nombre cargaba una historia. Sacado, sacado. O sea, de donde quiera que te meta Moisés, te van a sacar. Porque es que ya tú cargas una historia en tu nombre. Por eso es que usted va más adelante del Nuevo Testamento y apareció Moisés con Elías. ¿Quién lo sacó? Jesús. Porque tu nombre carga una historia. Y no el nombre que tienes aquí, es el nombre que Dios te puso en los cielos. Ese nombre carga una historia. Déselo fuerte al Señor si se lo va a dar y póngase sobre sus pies. Identidad. Mire, usted tiene que salir de aquí hoy.
Yo sé quién soy, yo sé quién soy, yo sé. Nunca permita que alguien te diga que tú eres una basura, o que usted, tú haces las cosas malas, o que tú eres un cero a la izquierda, o que tú eres un ocho. No, 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 no te lleve nada de eso. Usted sabe quién usted es. Y si te dicen que eres un cero a la izquierda, porque se prepare, porque el cero con el uno son 10. Usted es un cero y Dios es el único Dios, y usted con Dios es un 10. Amén. Denle un aplauso al Señor fuerte. Aleluya. Levante su mano al cielo. Con esto terminamos. Gracias, Jesús, por tu frescura, por tu paz, por tu gloria en casa, por tu unción. Gracias, Señor, por traer a todos estos hijos maravillosos a adorarte, a glorificarte, a unirse cada día más a la visión de esta casa, a lo que Dios quiere plantear, a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios quiere provocar, a lo que Dios quiere traer para esta generación.